día, buen día, martes 20 de julio, día del amigo aquí en ADN Sur, una vez más compartiendo esta mañana junto a Mario, junto a Nacho, Sole, quien les habla, todo el equipo de ADN Sur, y ya los mensajitos tempranitos del buen día, y saludando por el día del amigo, gracias a Carlos Pisculichi que me mandó en forma privada, no llegué a mandarle todavía, y ahí ya los iba viendo, porque somos amigos, porque estamos acá en esta nueva, otra manera de ser amigos todas las mañanas, yo los espero, ustedes me esperan, así que bueno, gracias, 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 y feliz día en este día especial que sirve para recordarlos, para tenerlos presentes, para decirle, mandarle un mensajito, si los tenés lejos, decirle loca, como le mandé hoy a Selva, mi mejor amiga. Yo todavía sigo diciendo, mi mejor amiga, que es la amiga de la infancia, obviamente tengo amigas de oro y que fui descubriendo con el tiempo, y a medida que va pasando el tiempo y vas creciendo, me sigo sorprendiendo con nuevas amistades que hago, pero bueno, mi mejor amiga es Selvita, desde la infancia, y le mandé el mensaje que está en España, ahí medio llorisqueando minutos antes de salir al aire, pero bueno, aquí estamos, entonces, con todos los mensajitos, en una mañana que te cuento en cuanto a temperatura, 9 grados 9 décimas, 6 grados 2 décimas es la sensación térmica, y un poquito de viento en esta mañana, de ráfagas que pueden llegar hasta 59 kilómetros por hora, el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que hay viento del oeste a 33 kilómetros por hora, y está fresquita, hay que abrigarse. Comenzamos la mañana, tengo mucha información para darte, pero bueno, información de último momento de un accidente que nos enteramos, un accidente fatal en la calle Ituzaingó y La Ferrer. Un vehículo colisionó contra una vivienda y hay una persona fallecida en el lugar. Ornella está yendo en este momento al lugar, así que pronto vamos a tener toda la información también en ADN Sur para poder ampliar de este dramático hecho que sucedió ahora, en estos momentos. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa. Gladys dice, buen día equipo, buen día para vos, Lidia Oviedo, que también dice, buen día Sole, Mario, Nacho, feliz día del amigo. Y acá para cada mañana, feliz día de la amiga Sole, buen día. Claro, ahí está el Zen funcionando, para que yo no lo activé, ahora lo voy a activar por las dudas. Dame un segundo, espérenme todos que lo voy a activar, acá está Zen Comodoro, no sea cosa que tengamos problemas, que está funcionando. Acá está, inicio, perfecto, estoy funcionando de 10. Bueno, ahí los mensajitos que le estaba leyendo que están ustedes ahí, Lidia Oviedo también, Dardi Strag, ¿no? Que ya estás conectado, querido amigo. Buen día, amigos, dice Catalina. Néstor Meli, buen día, Sole. ¿Hoy va a estar presente el viento? Sí, hasta la tarde, con ráfagas hasta 50, 60 kilómetros por hora. Después disminuye, mañana a la mañana nos da un respiro, a la noche vuelve, es como que va y viene, por lo que estuve chusmeando para el resto de los días. Néstor Meli, vos te ganaste un cartón de Telebingo, no sé si lo viste, es más, tengo acá cartones de Telebingo para entregar, miren, porque el sorteo es de sábado, un súper, súper sorteo del Telebingo y tenemos acá cartoncitos para regalar. Por un lado tengo para los ganadores que lo vengan a buscar, vamos a estar acá un ratito más, Néstor, no sé por dónde andás, pero si podés acercarte, tu cartón te espera. También Mariela Barros dijo que iba a venir, Lucía la estamos esperando también para entregarle. Y tengo para regalar acá, si algún amigo quiere venir y recibirlo, acá tengo uno para dar y después te voy a dar Marito para que le den a la noche, también para estos días, porque, para hacerlo con el buen día, porque sorteo por el día del amigo ADN Sur está como loco con los auspiciantes, ya está vigente en Facebook el Cordero de Mercado de la Costa, ya hoy a primera hora estaba ahí en el Facebook, así que métanse, anótense, pues se pueden ganar un costillar, y después también en Instagram hay una orden voucher por 3.500 pesos del estanco, que te podés ganar también, así que atención, y va a haber más, porque es la semana del Día del Amigo, después el jueves vamos a sortear también velas aromatizadas, una bata, bueno, va a haber bastante, así que atención con los sorteos, y Néstor, bueno, tenés ahí tu cartón ganador. Carlitos Pisculichi, ahí vino Marielita, ahora le vamos a dar. Carlitos Pisculichi dice, hola Sole, buen día para vos y todo el equipo, feliz día del amigo. Me preguntaron cuánto vale un amigo y le respondí, no sé, porque yo me lo gané con el corazón, no sé vos. Ay, qué romántico, qué bien, este Pisculichi siempre. Hola, buen día.
Felicidades para todos, dice, buenísimo. Lucía Vargas, hola, buen día, Sole. Lucía, vos también, que te ganaste. Lucía, como que estaba complicada, que no podía venir a buscar el premio, el cartón de Telebingo. Es de zona norte, Lucía, ¿no? Se lo podría dar a Mariela y que se vean en zona norte. Mirá, en el día del amigo, me la tenemos a Mari acá ya, para que ahora se lo voy a dar. Y Lucía decía, bueno, volví a sortearlo, pero acá tengo tu cartón, no quiero, ahí está. No quiero, Lucía, que lo pierdas. Ahí está, pero nos saluda Gladys también. Gladys Bustamante, buen día, Sole, feliz día del amigo. Gracias por toda la información, por compartir siempre, por la buena onda que nos das, bendiciones. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Me da cosita que tengo que empezar con las noticias, pero le vamos a dar a Mariela su cartón. Hola, Mari. Ay, feliz día del amigo. Ahí está tu cartoncito para que lo puedas ir y canjear en cualquier agencia. Tu hija también ganó un cartón, así que venimos con muchas. Y esto es todo por sorteo app, así que no hay nada. Mari, gracias, bueno, no, te quiero, no te quiero hacer perder tiempo, que hace frío también. Ahí está, buenísimo, ganadora del cartón de Telebingo este domingo. Antes de este domingo hay que hacer, ahí está, se me fue, pero que lo pueda chequear. Bueno, en el Día del Amigo, les cuento, la primera noticia que tengo que compartir es que por el día de hoy solamente se designó que se va a ampliar el horario de los restaurantes para poder festejar el Día del Amigo. Recuerden, hoy siendo martes, el horario sería hasta las 12 de la noche, pero como los fines de semana es hasta las 2 de la tarde, hoy se extiende hasta las 2 de la mañana. Perdón, hasta las 2 de la mañana se extienden los restaurantes y los bares para poder ir a celebrar el Día del Amigo. Con protocolo, por supuesto, recuerden que las reuniones sociales están permitidas hasta 10 personas y ver de qué manera poder compartir, poder estar en este Día del Amigo, pero con todos los cuidados que requiere, ¿eh? Así que, bueno, con el tema del horario, solo por hoy, no se confunda. Después, el mañana viene normal, jueves normal, viernes, sábado y domingo vuelve la extensión hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Pero solamente por hoy, por el Día del Amigo. Novedades para esta mañana que tenés que conocer. El gobierno depositó los 458 millones por el plan de la deuda salarial. Esto tiene que ver con los arreglos que se hicieron con los distintos gremios para poder ir pagando esa suma para saldar la deuda, ¿no?, que se tiene con diferentes sectores de empleados públicos, a partir de un cronograma de pagos que se estuvo negociando los meses anteriores, ¿no? Recuerden que también hubo un aporte del ISIS hace un mes atrás que se pudo pagar a los jubilados del tercer y cuarto rango. Y bueno, con este dinero y otros aportes que van a ir viniendo, hasta el mes de octubre se va a ir pagando toda la deuda salarial, ¿eh? Pero bueno, finalmente el gobierno pudo depositar estos 458 millones que estaban pautados. Buen día, buen día, buen día, ¿eh? Ahí está. Tema COVID, tema muy importante. Yo estoy media como alarmante, pero gracias a Dios, por el momento, los informes que se van emitiendo del Ministerio de Salud de la provincia y a nivel nacional arrojan como que estamos mucho mejor. Yo estoy, digo, como en la alerta por el tema del festejo, como que algo me hace ruido, tanta gente que salió a festejar el día sábado cuando ganó Argentina la Copa América, como que siento que ahora debería venir el coletazo. Ojalá que no, los números todavía no lo arrojan. De hecho, por ejemplo, en Chubut, que se analiza, igual no estarían estos datos, se analiza por semana, siempre van evaluando cómo viene la incidencia, Chubut disminuyó la mortalidad por COVID y hay 50 pacientes internados en terapia, ¿eh? El ministro de Salud Fabián Puratich estuvo analizando todo lo que fue la última semana y bueno, arrojó estos datos, ¿no? Dice, con 50 pacientes en UTI, con asistencia respiratoria, es el número más bajo en mucho tiempo, y 73 personas que están en clínica médica. También remarcó que hubo 27 fallecidos en la última semana, un número alto, pero que continúa en descenso también, ¿eh? O sea que en descenso, que empieza a bajar esos números. Ojalá que esto continúe, ¿eh? En el informe de epidemiología, en el día de ayer se registraron 2 personas que fallecieron por COVID y 169 nuevos casos, también disminuyendo. En Argentina, también una leve baja en cuanto a casos, 412 personas fallecidas y 12.754 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ¿eh?
Se observa que también baja la cantidad de contagios y también la ocupación de camas en terapia intensiva, que ya está al 60%. Hoy me enteraba de, escuchaba de Julián Weich, dentro de los famosos, que está en un estado muy delicado de salud, tuvieron que pasarlo a terapia intensiva, se contagió el día del mundial, el día del mundial, de la final, el día de ese sábado de la final, ya no pudo hacer su programa que hace los días sábados porque se había contagiado, pero estaba bien. Y bueno, se fue empeorando en la situación y ahora está internado, en terapia intensiva, tuvieron que darle asistencia respiratoria, no había llegado a vacunarse, sí, obviamente siempre comunicando la importancia de vacunarse, pero donde él está en Buenos Aires ya es más difícil, no tienen tanto, todavía el plan de vacunación va un poco más lento de lo que, por la cantidad de personas, por supuesto, de lo que vamos acá en Chubut, ¿no? Que venimos bárbaro con respecto al plan de vacunación, al menos con las primeras dosis, espectacular como viene. Las segundas dosis está un poco más difícil, si bien llegaron dosis de Sputnik, unas 3.000 dosis para distribuir entre Comodoro Rivadavia y Radatili, atención a los turnos, a aquellas personas que se vacunaron en marzo con la Sputnik, con la primera dosis, que les debería llegar para vacunar entre ayer y hoy, que se está vacunando en segunda dosis a Sputnik. Si alguno se vacunó en marzo con Sputnik, la primera dosis, y no recibió el turno, porque no hay que acercarse si no tienen el turno, pero si no recibieron el turno, tienen que mandar un email, un correo electrónico a vacunacion@chubut.gov.ar. Ahí le mandan el DNI y mandan la foto de la vacunación en la fecha que se te dio para que se pueda corroborar por qué no se te otorgó el turno. Pero a ese email, vacunacion@chubut.gov.ar. Esa es la forma para poder reclamar el tema de la segunda dosis, si te la aplicaste en marzo, aquí en Comodoro Rivadavia o en Radatili, de Sputnik B, y siempre por turno, pero bueno, bien. Lo que también se espera que desde la ANMAT aprueben la vacuna Moderna, que esa sería la vacuna para poder ser apta para menores de 18 años. Entonces, lo que se dice es que una vez que lo apruebe la ANMAT, la FDA también está con esas tratativas, lo aprueban, inmediatamente la ANMAT lo va a aprobar y se va a tratar, se van a hacer todas las tratativas que ya se están negociando para traer la vacuna Moderna a la provincia de Chubut y poder vacunar a menores de 18 años con enfermedades, con factores de riesgo. ¿Sí? Ese es el primer paso que se va a estar dando. Así, esto lo decía el ministro Fabián Puratich. Y con respecto a las vacunas, esto que se hace en otros lugares y se va a incorporar también acá en Chubut, se van a hacer sorteos con las personas que se vacunen. Esto es para fomentar, Ahora, por ejemplo, se van a hacer sorteos con los jóvenes que se vayan a vacunar. Recordemos que mayores de 18 años empezó ahora también, que se tienen que registrar en la página vacunate.chubut.gov.ar, y aquellos estudiantes que estén aquí en Comodoro Rivadavia, que vengan, que estén ahora pasando con sus familias, van a poder vacunarse por orden de llegada el día de hoy y el día de mañana. Atención, ¿de qué manera? El día de hoy solamente en el Club Huergo, en el gimnasio del Club Huergo, en kilómetro 3, del horario, ya te digo, de 9, porque son las condiciones, de 11 a 14 horas. Ese horario hoy, todo estudiante se puede presentar con el DNI, con el certificado de estudio en el gimnasio del Club Huergo. Mañana miércoles, por orden de llegada, en ese horario. Mañana un miércoles lo van a poder hacer en el Club Huergo y también en el gimnasio número 12, en el mismo horario, de 11 a 14 horas, con el DNI, con el certificado de estudio, para recibir la primera dosis de la vacuna del COVID. Todas las personas que se vayan vacunando a partir de ahora van a entrar en un sorteo que se va a anunciar luego qué es lo que se va a sortear. Espero que sea algo re bueno, pero también se va a hacer sorteo con la totalidad de las personas que se fueron vacunando en Chubut. Así que a estar atentas. Dice que hasta el momento se vacunaron 290.000 personas, al menos con una dosis en Chubut. Así que a estar atentos con los sorteos y con esto de incentivar para, buen día, incentivar
para el tema de las vacunas. Bueno, les voy a leer un poquitito más. Recuerden que sorteamos cartones de Telebingo, así que el que quiera, dice, quiero un Telebingo hoy, con todos los comentarios. Si alguno se acerca, le regalo. Si alguno está mirando el Buen Día y sabe que estoy con un cartón de Telebingo en el bolsillo, viene y me dice, Sol, vengo por mi regalito. Yo te regalo el cartón de Telebingo. Hola, buen día, Sole, dicen por acá. Gladys, ahí ya te leí. Anita, que está conectada. Anita, cómo se te extraña. Esperen que voy a actualizar los mensajitos porque vi hasta la conexión de Anita, pero no veo mensajes. Así que acá me meto nuevamente. ADN Sur, festejando el Día del Amigo hoy ya de tempranito, al menos con mensajitos. Las fotos, yo las mandé a todas, a mis amigas las cebras, le mandé a Romy, le mandé a mis amigas las ex a calzón quitado, a todos mis compañeros de trabajo, por supuesto. Ahí está. Esperen, no, me metí en otro vivo, me metí en el vivo de Ornella, esperen. Ahí está, vamos con él. Así leo los mensajitos, Ahora vamos a ver qué está sucediendo también. Ahí está. Martuski, quiero Telebingo. Dale, Martuski. Anita Martínez, hola, buen día. Si eres adolescente estudiante en Buenos Aires y te vacunas en Radatili ahora, ¿y cómo haces con la segunda dosis? ¿Te la pueden aplicar en Buenos Aires? Qué buena pregunta, Ana, qué buena pregunta. No lo sé. Está muy buena la pregunta. Hola, buen día. Noé Robert, quiero el Telebingo. Sonia dice, quiero un Telebingo. Sole, yo quiero el Telebingo. Gladys, buenísimo. Ana, buen día, Sole, feliz equipo. Feliz día a todo el equipo, todos los mensajitos. Está genial esa pregunta, A ver si tengo más información de lo que está en Seferino, en el barrio Seferino, sobre este accidente que sucedió, Estoy mirando a ver qué puede ser. Bueno, está sucediendo en este momento. Me gusta tu saco, dicen por acá. Tremendo saco, Tremendo saco de Triax. Ahí te digo para que vayas a verlo. Espectacular. Bueno, buen día, feliz día del amigo, dice Martuski. Gracias. Para vos también, Brian, que dice buen día, Comodoro Rivadavia. Quiere saber cómo está el tiempo, así que ahí lo vamos a ir viendo. Bueno, más noticias para que seleccioné para contarte ahora. Ayer fue noticia, ayer nos enterábamos, tremendo, ¿no? Un presunto abuso sexual de un entrenador de fútbol infantil, que es también árbitro en Sarmiento, y que su expareja lo está denunciando, ¿no? Lo denunció a la justicia por abuso a sus dos hijas en su momento, una hija de 7 años y de 11 años, un abuso que duró durante 4 años, de los 7 hasta los 11 de una de las nenas y desde los 11 hasta los 14 de la otra, algo tremendo. Esta mujer, la mamá de estas nenas, hizo la denuncia a la justicia sin tener los controles y lo que necesitaba para que tener la seguridad con sus hijas. Dice que la quiso atropellar a la hija menor, que como que las están amenazando, así que fue a la televisión a Crónica, se hizo público en Televisión Nacional y hacía referencia a esta situación, tremendo. Estamos todos atentos a ver cómo va a continuar, a ver qué se dice, qué va a pasar, y estas cosas que no pueden pasar y se tienen que conocer. Esto no se puede dejar, es algo tremendo, la pareja abusando de sus dos hijas. Así que este hombre de 48 años, que es entrenador aquí en Comodoro Rivadavia, de una escuela de fútbol infantil, y también es árbitro de futsal en Sarmiento. Entonces fue denunciado por su expareja por abusar a sus dos nenas. Quiso pisar a mi hija más chica, dijo, y la justicia no hace nada. Él abusó de mis dos hijas al mismo tiempo. Las declaraciones que hacía la mamá de estas nenas. Tremendo. Cambio de tema con respecto a que estamos ya cursando la segunda semana de vacaciones de invierno, ¿no? Del receso invernal. El día lunes deberían volver los chicos a sus actividades en las modalidades que estaban teniendo habitualmente. Uno siempre escucha y nosotros comunicamos, ¿no? También lo que se habla de cada gremio, los reclamos, lo que va pasando, pero también se habló desde el gobierno. La ministra de Educación, Perata, aquí de la provincia de Chubut, tras un encuentro
con su equipo de gestión, informó que, según para ellos, el 74% de las escuelas en Comodoro está en condiciones de retomar la presencialidad la semana que viene. Esto es en Comodoro el 74% y el 94% en toda la provincia. Como que un mensaje totalmente distinto a lo que escuchamos de parte de los gremios o relevamientos que se van haciendo, escuelas que realmente no tienen clases. Así que veremos a ver qué sucede. Pero bueno, esto es lo que informaban. Recordemos que hoy también el ministro de Educación de la Nación, Trota, va a tener un encuentro federal con todos los ministros de cada provincia para proponer esto de qué manera se va a evaluar para que los chicos pasen de ciclo, ¿no? Con un 70% del contenido aprendido, es lo que está diciendo. Hay que ver también dentro, parece como pesimista, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo vamos también con el contenido, qué se pudo dar. Recuerden cuando estaba empezando el receso invernal, hijos de ustedes que comentaban que 2 días antes de que iba a empezar el receso invernal estaban con su primer día de presencialidad. Si bien la virtualidad está desde que comenzó en este año también, pero hay muchos chicos que no tienen acceso a la virtualidad y ni hablar lo difícil que se hace la virtualidad para los chicos porque necesitan a las maestras. También hay una realidad que estamos en pandemia, bueno, una situación súper, súper delicada. Estamos siguiendo para ver qué pasa y bueno, estos años que van a ser inolvidables, ¿no?, para nuestros hijos y que va a haber que ver de qué manera recuperarlos para que puedan tener igualdad, para que tengan educación, para que no les afecte tanto esta falencia social de todo lo que vamos viviendo. Bueno, vótenme. Dicho esto, mi opinión. Bueno, termino con una buena que me encantó, donde una propuesta desde Urbana Higiene Ambiental y también el Vivero Nativas del Sur, que está ahí en Bellavista, en el barrio Bellavista, donde está esta propuesta de separar residuos orgánicos, aprender a compostar y ganar un plantín. Está buenísimo esto, de empezar desde casa a separar los residuos orgánicos. Vos tenés una bolsita de tinta donde ya sabemos que tenemos un montón de lugares para ir a tirar el plástico, el vidrio. Bueno, lo orgánico lo podés separar y en vez de ir a tirarlo o dejarlo para que pasen a retirarlo, vos lo llevas a Nativas, a Nativas del Sur, a este vivero, y te regalan un plantín, que podés aprovecharlo y seguir haciendo cositas en tu casa. Es un programa, una campaña que se llama Separarse-Parar, y que empezó en el 2016 y continúa, pero está bueno esta propuesta. Si tenés dudas, si tenés ganas de conocer un poquito más, hoy a las 3 de la tarde va a haber un vivo por Instagram, donde se va a estar explicando desde el canal de Instagram de Urbana CROK, Urbana Comodoro Rivadavia OK sería, ¿no?, el sitio oficial, Urbana CROK. Ahí hay un vivo hoy a las 3 de la tarde con Nadia García, que va a brindar este vivo y va a poder responder todas tus preguntas. Martes 22 de julio, hoy es martes 20 de julio. Bueno, acá dice martes 22 de julio, saqué de la gacetilla, ahí me estoy confundiendo, pero bueno, debe ser hoy martes 20 de julio a las 15 horas, en Urbana CROK, estate atento para poder averiguar si querés, si está bueno. Esto es si el residuo orgánico lo generás, por lo menos para llevar a poder aprender a compostar y a su vez, si lo entregás, te traes un plantín, que está espectacular. Buen día. ¿Será para nosotros? ¿Viene a buscar el cartón de Telebingo? Ese auto es reconocido. Ahí está. Bueno, esperen que actualizo ya para ir despidiéndonos. ¿Cómo estás de tu pierna? Me dicen por acá. Mi rodilla. Está, pero voy a poder seguir. Hay que ver, todavía esto no puedo entrenar por el momento. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, no tengo que ir al quirófano, así que eso es buenísimo. Vemos acá más mensajitos. Feliz día, Sole, a vos y a todo el equipo, dice Estercita Sosa, buenísimo. Claudia Leal, buenos días, Sole, feliz día del amigo para todos, en especial a mi amigo de la vida, Mario, que estamos tomando mates. Ah, yo dije, Mario, nuestro Mario, no, un Mario que están tomando mates, cada uno con su mate, ¿no? Por supuesto, Claudia Leal. ¿Sabés que ahí leo a Claudia Leal? Pero no es Claudia Leal, hay una Cintia Leal que vi que ganó. Ayer se hizo el sorteo de Anafer Ives,
que 20 ganadores hubo. Yo no pude avisarles a todos, sí está publicado, fíjense en Facebook, chequen si ustedes participaron, porque se ganaban dos packs, uno para ellos, para el ganador, y otro para el amigo que etiquetaron, pero para que puedan ir a retirarlo. O sea, ahí están todos los nombres, Ana Feriber ya tiene todos los ganadores, tienen que acercarse el ganador y llevarse esos packs que estaban ahí estando. Ah, mirando, no me están haciendo nada en mi auto, ¿no? ¿Qué pasó en el Ceferino? Dice Gladys. Bueno, un accidente donde aparentemente hay una persona fallecida, ¿eh? Así que eso en este momento está pasando. Sole, buen día, feliz día del amigo, dice Noé, gracias. Carlos Pisculichi, saludos por el día del amigo a las chicas de Kilómetro 5, a Maggie Quinteros y Paola Algueta. Muy bien ahí los amigos que nos hicimos desde el buen día. Quiero el Telebingo, dice Noé. Graciela Zulma dice, buen día Sole y equipo, que tengas un lindo día, buen día, feliz día para todos. Mostrá bien el saco, dicen por acá, mirá, Marito, hagamos el desfile de moda. Tremendo. ¿Cómo se dice esto? Gamulán. Montgomery. ¿Gamulán qué es? Ah, Gamulán es como... Gamulán es algo también. No, Montgomery. Me mata Paola Algueta con lo que acabo de decir, que ella es mi asesora de imagen, pero bueno. Podemos ver también el despertar de Comodoro Rivadavia. Hermoso, hermoso despertar. Les mando un cariño a todos. Buenos días desde Trelew, hermoso Comodoro. Feliz día, dicen por acá. Así que también saludando, me encanta. Estamos en el centro de Comodoro Rivadavia nosotros, acá en lo que es la calle San Martín y Belgrano. En paralelo sé que está pasando algo, está Ornella con el vivo también para mostrarte lo que está sucediendo en el barrio Ceferino, ¿eh? Un accidente donde aparentemente hay una persona que falleció y bueno, eso pasa en este momento. Buenos días, acá ya todos los mensajitos. Bueno, llegamos al final, esperen que vamos a ver el Servicio Meteorológico Nacional, 9 grados 9 décimas cuando comenzábamos esta transmisión, 6 grados 2 décimas la sensación térmica, pero ay, pero voy a actualizar, ahí está, buenas, buenas, y seguimos, esperen, ¿qué dice? Ahí está, 5 grados 2 décimas, bajó un poquito la sensación térmica, 9 grados 4 décimas, humedad del 56%, viento del oeste a 38 kilómetros por hora, digno de ser patagónicos, digno de la zona donde estamos. Y bueno, ráfagas hasta la tarde que pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Después disminuye, supuestamente no va a haber viento en la noche de hoy, así que hoy para celebrar el Día del Amigo, espectacular. Mañana miércoles hablamos de temperaturas entre 3 y 14 grados, no va a haber viento a la mañana. Y recién a la tarde puede soplar un poquitito más fuerte el viento con algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Me adelanto, el jueves, ¿quieren? Ahí va a haber viento el jueves, temperaturas entre 5 y 15 grados. El viernes no va a haber viento, esto como decía, va y viene, como diciendo acá estoy, no se olviden de mí porque acá estoy. Y a ver para el fin de semana, sin viento el sábado, con viento el domingo. Con algunas ráfagas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, esto puede ir cambiando, así que no pasa nada, ¿eh? Normita Quispe dice, muy buenos días, Sole, feliz y bendecido día del amigo, que tengas un excelente día, Dios te bendiga, gracias por todo, bueno, gracias. Acá está, esto ya los había leído, ¿eh? Si me quedaron mensajitos sin leer, les pido mil disculpas, pero bueno, era la idea de acompañarlos. Hoy salimos en Canal 7, con luchadores, una historia de luchadores, así que el que tenga acceso para el Canal 7 de la provincia de Chubut, nos encontramos ahí que vamos a estar saliendo con los chicos ahí de Rawson, así que con el canal público, el canal de la provincia. Bueno, nos volvemos a encontrar. Nos vemos mañana, cerca de las 8 de la mañana, en algún otro punto de la ciudad. Va a haber un ganador nuevo del cartón de Telebingo, así que anótense, quiero Telebingo, tengo algún ganador más va a haber, así que lo voy a publicar hoy también, así mañana a ver si se pueden acercar y se los puedo dar, lo tenemos que ver antes del viernes, se los tenemos que entregar, y así pueden ir a la agencia y canjearlo, porque este domingo sortea, así que le buscamos la vuelta, o me dicen, se los dejo en algún lado, vemos cómo podemos hacer, pero para que pueda llegar a tener su cartoncito, ¿eh? Que tengan un excelente día, cuídense mucho. Llamen a sus amigos, manden, hagan una cartita, un dibujo, nada, díganle lo que quieren a sus amigos y lo importante que es en la vida de cada uno, ¿eh? Así que
Eso es el mejor regalo que podemos hacer. Cuídense mucho, nos volvemos a encontrar y gracias por estar siempre. Chau, chau.